Para alcanzar grandes ideales, hay que concebir grandes sacrificios. Lograr algo que creemos imposible, solo se alcanza haciendo algo que nunca se ha hecho. Pues los sueños sin logros son tan solo sueños. Y este fue el sueño de quienes buscaron cimentar a la aviación jet de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Materializado hace 64 años. Esta es la base aérea de Taura, donde su gente practica constantemente los más exigentes valores militares: profesionalismo, honor, valor, disciplina, lealtad. Fue el 28 de agosto de 1955 cuando se dio inicio a los trabajos de construcción de la pista que se convertiría en la base aérea insigne de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, siendo la única con la capacidad de albergar a los aviones jet adquiridos en la época y que años más tarde pasaría a ser el hogar de la aviación de combate supersónica del país, evolucionando a través del tiempo como una fortaleza de heroísmo y victoria. En la actualidad, el ala de combate número 21 se ha convertido en un referente de profesionalismo. Sus mujeres y hombres han sabido cultivar una filosofía de servicio a la patria que se sobrepone a cualquier otra predilección. El legado de quienes nos antecedieron nos ha convertido en un contingente apasionado y orgulloso de nuestro trabajo. En nuestro uniforme llevamos las esperanzas de cada uno de los ecuatorianos, elevando siempre nuestro compromiso al cielo, donde nada nos detiene, para proteger los más altos intereses nacionales de nuestro pueblo y su gente, demostrando coraje y valor en los conflictos que amenazaron a nuestro país, grabando en el cielo el firme ideal de la paz para todo un pueblo soberano, apoyando complementariamente en actividades que impulsan el desarrollo y seguridad que engrandece a nuestro Ecuador, y preparándonos constantemente para estar siempre prestos a superar las exigencias que se presenten al cumplir nuestra misión. Haremos lo necesario para mantener nuestro compromiso. Defenderemos hasta la última frontera de la patria y lo haremos orgullosos, llevando en cada paso de abnegación la convicción que nos conduce constantemente por el sendero de la victoria. Somos taureños de corazón, que en estos 64 años hemos proyectado nuestros esfuerzos para contribuir a la seguridad y bienestar de nuestro país. 64 años nos hemos preparado para superar con pundonor a los más exigentes obstáculos presentados. 64 años resguardando al Ecuador. Taura, 64 años de vencer o vencer.